Hola, mis amigos, aquí para poder acompañarlos brevemente con el repaso de la lección de la escuela sabática para el segundo trimestre del año 2022. Y hoy, qué bueno es volver a los orígenes, al principio, al libro de Génesis, para poder conocer nuestra historia, para poder conocer más a ese Dios creador, pero también redentor, para saber más del sábado y cómo éste se relaciona con la creación y con la redención, para conocer a ese Dios todopoderoso, pero también próximo a nosotros. Y qué bueno saber que en breve volveremos a ese Edén, que infelizmente por causa del pecado se perdió toda la belleza que él tenía. Permítanme presentarles aquí algunas imágenes para que ustedes puedan acompañarme en este repaso de la lección. Lección 1 para el 2 de abril del 2022. Bueno, en primer lugar, quiero que pienses conmigo que el libro de la naturaleza y el de la revelación llevan el sello de la misma mente maestra. No pueden sino hablar en armonía. Es decir, la ciencia y la revelación se complementa. ¡Qué bendición! Bueno, el verso para memorizar, yo creo que realmente tú lo has memorizado. Es el primer verso de la Biblia, es conocido, es pequeño, pero muy importante para nuestra fe. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este es un mensaje poderoso porque no deja duda de que todo lo que existe haya venido por el acaso, por la casualidad. Dice que aquí Dios es el creador. En el hebreo dice Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Vamos a hablar de este Elohim un poco más adelante, pero aquí se presenta al Dios creador. Ese Dios que planificó tu existencia, mi existencia. Y a pesar del pecado, no nos abandonó. Hay un plan de redención. El bosquejo de la lección habla aquí, en primer lugar, en el principio Dios, las obras de Dios, la creación perfecta, un tiempo perfecto, una humanidad perfecta y los regalos de Dios para nosotros. Veamos aquí brevemente la primera parte de la lección, en el principio. Tenemos en el primer relato del primer capítulo de Génesis 1:1 al 2:3 a este Dios Elohim. En este relato se presenta a Elohim, a Dios. Dios aparece como Elohim. Este es un nombre plural. Elohim, entonces aquí incluye al Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres están interesados en la creación de este mundo. Los tres aparecen siempre en el plan no solo de la creación, sino también de la redención. Pero, ¿qué significa Elohim? Elohim representa a ese Dios poderoso. Él puede crear con solo su voz. Su gran poder nos lleva o nos llena de alabanza y nos invita a postrarnos a sus pies, según Salmos 95, 3 al 6. Mira, cuán importante y bueno es saber que tenemos un Dios que todo lo puede. Él habla y las cosas existen. Esto es maravilloso, porque si tú tienes a Dios como tu aliado, entonces no hay por qué temer. Pueden venir pruebas, vendavales, crisis, pero tienes a un Dios que todo lo puede. ¡Qué mensaje más maravilloso! Vamos a la siguiente parte. El segundo relato presenta a Dios como Yahvé. Génesis 2, 4 al 25. Un Dios Yahvé nos recuerda a un Dios cercano. Un Dios que prepara un hogar, nos moldea tiernamente con sus manos y se preocupa por nuestra felicidad y nos enseña a vivir. ¡Qué maravillosa noticia! En el relato 2, entonces, del Génesis se presenta a Yahvé, al
Jehová yo soy. La traducción de Yahvé en español es Jehová. Es el yo soy, el que se presentó en la zarza ardiente a Moisés. Moisés le dijo, ¿qué le voy a decir al faraón? ¿Quién me manda? ¿Quién envía a libertar a su pueblo? El yo soy, el Yahvé. El que siempre fue, es y será. El que existe por sí mismo. Es un Dios próximo. Es un Dios cercano a ti, dispuesto a libertarte de cualquier maldad, de cualquier enfermedad, de cualquier circunstancia por la que tú estés pasando. Eso es maravilloso. Entonces no hay por qué preocuparse. Si en este momento no hay dinero, no hay trabajo, estás pasando por una crisis terrible, no solo tienes a un Dios poderoso, sino a un Dios próximo, cercano a ti. Pues bien, vamos a continuar con este repaso y pasamos a la segunda parte, una creación perfecta. Y aquí vemos que todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno en gran manera. ¡Qué maravilloso! Pues bien, la palabra buena en el hebreo es tov. Tov no solo tiene que ver con bueno, sino también con hermoso, con algo perfecto, algo completamente bien hecho. Pero no solo algo bien hecho, sino algo que funciona. Porque imagínate, se podría fabricar un vehículo y el vehículo es hermoso, moderno, buenísimo, pero no funciona. Si no funciona, no sirve de nada. Pero el relato dice que la luz iluminaba, los árboles producían frutos, el hombre llegó a ser un ser viviente, caminaba, o sea, era top, bueno, perfecto, excelente en todo. ¡Qué Dios más hermoso! De que nos dio todas las cosas perfectas y buenas. No había muerte todavía. No había pecado. Vamos a la siguiente parte. Pero solo un detalle antes de pasar al tiempo perfecto. Algunos piensan que la semana de la creación corresponde a periodos largos de miles de años. Es decir, entre el primero y el segundo día pasaron millones de años. Y eso no es así porque eso contradice el texto bíblico. ¿Cómo nosotros podemos refutar esto? Es simple. En el hebreo, la palabra yom para día se refiere a un día de 24 horas. Y cada cosa que Dios creó en cada día, Él termina diciendo, y fue la tarde y la mañana el primer día, el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo día. Entonces, no estamos hablando de periodos largos, sino de un día de 24 horas. Esto es muy importante y tenemos que considerarlo. La siguiente parte habla de un tiempo perfecto. No podemos hablar de la creación sin dejar de hablar del día sábado. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Mira, el día sábado es especial porque fue hecho por causa del hombre. Este es el regalo que Dios le da al hombre. Él trabajó 6 días, pero descansó, bendijo y santificó el séptimo día. Para que tú y yo también descansemos de nuestras obras y podamos relacionarnos con Él. Quiere decir que el día sábado, cuando tú guardas el sábado, estás aprobando que la creación de Dios fue perfecta. Estás diciendo, gracias Señor, porque me das un día para relacionarme contigo y con mi familia y con el prójimo. Recuerda que en este día Jesús hizo mucho bien al prójimo. Sanó, curó, levantó a aquellos desvalidos, heridos, pobres, ciegos y les devolvió la paz que solo viene de Jesús y de la obediencia a Él, a sus mandamientos.
Pues el día sábado es una señal. Al final de nuestra semana de la creación, Él nos regala este presente. Es una señal de que el sufrimiento y las pruebas de este mundo en breve terminarán. Sí, querido, querida, porque al final el verdadero reposo está por llegar. Cuando Cristo vuelva y nos lleve y nos intronice nuevamente en ese nuevo Edén, dice que de mes en mes y de sábado en sábado iremos a adorarlo delante de su presencia. El sábado es muy especial. Nos recuerda no solo a ese Dios creador, sino a ese Dios redentor que te ama, que desea lo mejor para ti. Por eso que el sábado debe ser un día de delicia. Es un tiempo de descanso y de meditación, de compañía mutua y de compañía con el Creador. Tiempo necesario para una humanidad perfecta. ¿Cuánto más necesario para una humanidad lastrada por el pecado? Vamos a la siguiente parte y veremos aquí una humanidad perfecta. Y creó Dios al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Génesis 1, 27. La palabra tselem aquí se refiere a imagen. Y demut a semejanza. Cuando hablamos de tselem, imagen, tiene que ver con la forma concreta del cuerpo físico. Y demut, semejanza, tiene que ver con las cualidades abstractas que son comparables con la persona divina. Entonces, mira lo que dice aquí el libro de educación, página 15. Cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física y mental y espiritual la semejanza de su Creador. Ah, querido, querida, tú y yo somos imagen de Dios. Cuando hablamos de imagen, hablamos de la parte física, el carácter que debería reflejarse en tu vida. Nosotros representamos al Señor. Infelizmente, más de 6,000 años de pecado, esta imagen de Dios se ha desfigurado, pero Él nos hizo a su imagen y semejanza, y esta es una grande bendición. Dios lleva a cabo una tercera intervención, porque no solo crea al hombre, sino esta vez crea a la mujer del cuerpo del hombre, en una forma de enfatizar que ella es de la misma naturaleza de él. Algunos se preguntan, ¿quiere decir que Dios tiene cuerpo como nosotros? No lo sabemos. La revelación dice que fuimos creados a imagen y semejanza de él en el aspecto físico también, pero no tenemos detalles más de esta revelación. Sin embargo, por fe, cuando estemos con Él, podremos verlo, abrazarlo y saber mucho más de su naturaleza. Vamos a continuar con la siguiente parte y veremos aquí, claro, antes, solo un detalle aquí para poder destacar que Él nos hizo con la capacidad de razonar, de tomar decisiones morales, de tener un libre albedrío. Y esto es maravilloso, a diferencia de cualquier otro ser vivo. Bien, vamos a la última parte y tiene que ver con los regalos de Dios. El Señor Jehová, Dios, plantó un huerto de Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Entonces, veamos el primer regalo que Dios le da al ser humano y es el jardín del Edén. Este era un hogar perfecto que debía cuidar y cultivar. Somos responsables de preservar lo recibido del Señor. Mira, en Génesis 2:15, en hebreo, abat significa cultivar. Y cultivar tiene que ver con trabajo. El trabajo, querido, querida, es una bendición. No es una maldición. El trabajo no fue dado después de que el hombre cayó en pecado. Antes, para que lo labrara, para que lo cuidara, para que lo protegiera. Infelizmente hoy el ser humano es el primero en destruir este mundo. Y dice Apocalipsis que cuando él venga va a destruir a aquellos que destruyen la tierra.
Así que tú y yo somos los llamados a cuidar de su naturaleza, a cuidar de lo que Él creó. ¿Por qué? Porque Él nos delegó esa responsabilidad. Vamos a ver el siguiente regalo que Dios da al ser humano. Perdón, antes, aquí en el mismo verso, en el hebreo shamar, que significa cuidar, implica una responsabilidad, como ya dijimos, de cuidar aquello que hemos recibido. El segundo regalo es el alimento. Génesis 2:16 dice, Dios le proporcionó un alimento adecuado a su cuerpo perfecto, aunque añadió una restricción que le ayudase a mostrar su lealtad a aquel que le daba todo. Mira, a mí me encantó una frase aquí de la lección que dice así: disfrutar sin ninguna restricción te conducirá a la muerte. Y esto es muy, muy verdadero, muy verdadero. Mira, si tú vas a hacer un viaje, en ese viaje tú no puedes ir a todos los lugares, hay lugares que están restringidos, dice prohibido entrar. Y si tú entras, puede ser fatal, puede ser peligroso. Ya muchas personas murieron por no respetar o por entrar en lugares que están prohibidos o son peligrosos. Dios también le dijo al ser humano, mira, tienes todos los frutos de los árboles del huerto para comer, para alimentar, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que de él comas, ciertamente morirás. Quiere decir, querido, querida, que para disfrutar de una plena salud, es simple. Tenemos que obedecer las leyes de Dios en relación a la alimentación y al estilo de vida. Tenemos 8 remedios maravillosos que Él nos ha dado para poder disfrutar, aplicarlos y gozar de una excelente salud. Y hay muchas cosas que debemos descartar para que así podamos evitar el dolor, la muerte y el sufrimiento. Y el último regalo fue la mujer. Génesis 2:22, el regalo perfecto. Alguien a quien amar. Alguien con quien compartir todo. Alguien con quien llegar a ser una sola persona. Qué maravilloso. Entonces, este regalo que Adán recibe tiene que ver con la familia, el matrimonio. Qué regalo más maravilloso. Es bueno poder cuidar también de este regalo. Todos los que se casaron se han casado para siempre. Ama, respeta, dedica tiempo, siéntate a dialogar, siéntate a arreglar los problemas, mantén unida tu familia, porque unida tu familia con Dios y entre los miembros de la familia, somos más fuertes, podemos alcanzar metas, objetivos, planes y lo más importante, ser felices para siempre. Entonces, qué hermosa lección que podemos nosotros recibir estos regalos, pero que implican una responsabilidad. Yo quiero terminar con esta última cita. Cuán hermosa era la tierra cuando salió de las manos de su creador. Dios presentó delante del universo un mundo en el que su minuciosa mirada no pudo encontrar mancha ni error, defecto ni imperfección. Cada parte de su creación ocupó el lugar que se le asignó, correspondiendo de este modo al propósito para el cual fue creada. Dios contempló la obra de sus manos, forjada por Cristo, y declaró que todo era bueno en gran manera. El Señor contemplaba un mundo perfecto, sin rastro de pecado ni imperfección. El Cristo triunfante, 2 de enero del linaje de Juan. Querido, querida, qué hermosa cita, cómo describe cómo era este mundo, esta tierra, antes del pecado. Pero hay esperanza. En breve el Señor volverá. Y lo único que debemos hacer es prepararnos para estar con nuestra familia en esta maravillosa tierra. El nuevo Edén que Dios va
a entregarnos a ti y a mí y a todos aquellos que se preparan y aman su venida. Entonces, adelante, pero con esperanza. Ha sido una alegría poder estar con ustedes. Nos vemos, si Dios permite, la próxima semana para continuar con el repaso de la lección número 2. Chao, chao.